Zócalo Piedras Negras presenta. Si no es de Gasco me da asco. No, no, no. Si no es de Gasco me da asco. No te llena. Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de Gasco me da asco. Si no es de Gasco me da asco. No te llena. Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. Super Gutiérrez presenta. Se forma la tormenta tropical Alberto, prevén su ingreso a tierra por las costas de Tamaulipas en las próximas horas. Con 25 socorristas atenderá Cruz Roja llamados de auxilio que se pudieran presentar por tormenta tropical. Recomienda a la autoridad de Igolpaz a ciudadanos registrarse en programa de notificación de alertas sobre emergencias. Descartan ventas de pánico por efectos de tormenta tropical Alberto, afirma la Canaco. Index Coahuila Norte prevé un 10% de ausentismo por efectos de la tormenta. De 25 a 50 años de cárcel por el primer delito alcanzaría a Freddy. La PRONIF ya integra carpeta de investigación por el caso de una menor drogada con cristal. Detienen a sujeto que enterró cuchillo en el cuello a otra persona. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Casas, ya es la 1:04 y la temperatura en Piedras Negras en estos momentos es de los 32 grados Celsius, 89 grados Fahrenheit. Espero que estén pasando una excelente tarde el día de hoy, miércoles, ya mitad de semana, y es un gusto estar con ustedes para compartirle las temperaturas que vamos a tener el día de hoy y durante la semana. Por si tienen planes o los quiere realizar, tengan en cuenta todos estos pronósticos del tiempo. El día de hoy tendremos un cielo nublado, altas ráfagas de viento hasta los 40 kilómetros por hora, con una temperatura máxima de los 31 grados Celsius. Las probabilidades de lluvia con un 60%. Cabe mencionar que ya empezó a llover en algunas zonas de Piedras Negras, pero a partir de las 4 de la tarde en adelante, las probabilidades de lluvia van en aumento. Y para la noche continuamos con un cielo nublado, una temperatura mínima de los 23 grados Celsius, las ráfagas de viento en ascenso hasta los 45 kilómetros por hora, y para la noche y la madrugada aquí en la zona de Piedras Negras, las probabilidades de lluvia van en aumento con un 90%. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Prepárense porque continuamos con probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica. El día jueves con un 90%, un cielo nublado, una temperatura máxima de los 30 grados Celsius, 23 como mínima, y las ráfagas de viento en descenso hasta los 30 kilómetros por hora. El día viernes, fin de semana, continuamos con probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica de un 60%. Una
una temperatura máxima de los 31 grados Celsius, 22 como mínima, y las ráfagas de viento nuevamente en descenso hasta los 15 kilómetros por hora. El día sábado también con un cielo nublado y probabilidades de lluvia ya en descenso con un 20%, una temperatura máxima de los 32 grados Celsius, 23 como mínima, y las ráfagas de viento nuevamente en descenso hasta los 10 kilómetros por hora. El día domingo también con un cielo nublado, una temperatura máxima de los 33 grados Celsius, 24 como mínima, las ráfagas de viento se mantienen ligeras hasta los 10 kilómetros por hora, todo esto con un 30% de probabilidades de lluvia. El día lunes, inicio de semana, regresamos con altas temperaturas, 34 grados Celsius como máxima, 24 como mínima, las ráfagas de viento ligeras hasta los 10 kilómetros por hora y continuamos con probabilidades de lluvia de un 20%. Recuerde que a pesar de tener un cielo nublado, es muy importante el uso del bloqueador solar y la hidratación. También tome sus precauciones el día de hoy y durante la semana con las probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica. Recuerde cargar con su paraguas, botas de lluvia y lo más importante, mantenerse informado todo el tiempo con las autoridades. ¿Qué nos espera en la región norte de Coahuila? En la ciudad de Acuña, con probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica, una temperatura máxima de los 34 grados Celsius y con mínima 24 grados. Jiménez, también un cielo nublado, probabilidades de lluvia, una temperatura máxima de los 32 grados Celsius y con mínima 24 grados. Cinco Manantiales, con un cielo nublado, una temperatura máxima de los 30 grados Celsius y con mínima 23 grados. En Sabinas, en cambio, con un cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima de los 31 grados Celsius y con mínima 23 grados. ¿Qué nos espera en el sur central de Texas? En la ciudad de San Antonio, con probabilidades de lluvia y un cielo nublado, una temperatura máxima de los 81 grados Fahrenheit y con mínima 76 grados. En Uvalde, con un cielo nublado también, una probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica, una temperatura máxima de los 85 grados Fahrenheit y con mínima 72 grados. En Carrizo Springs, también con un cielo nublado y probabilidades de lluvia, una temperatura máxima de los 86 grados Fahrenheit y con mínima 73 grados. Esto es todo en el pronóstico del tiempo. Yo los invito a que sigan viendo nuestra programación. Pasamos del otro lado del estudio y no se despegue, que tenemos una última actualización. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, La Funeraria. Échele con confianza. Revisamos los puentes internacionales cuando es la 1:09 p.m. Ahí vemos el puente número 1 en este momento. Tiene carga completa. Tómese su tiempo, unos 45 minutos a una hora el tiempo estimado de cruce. Vamos a revisar ahora el puente internacional número 2 para ver cómo se encuentra la carga vehicular con destino hacia Eagle Pass. Vemos que está con menos carga vehicular, despejado unos 20 minutos el tiempo estimado de cruce por el puente internacional número 2. Hay poca fila para ir a Eagle Pass por el puente 2. Antes de ir a los puentes, verifica la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, La Funeraria. Échele con confianza. Transportes Odell, empresa líder de transportes en la región, presenta el tipo de cambio peso dólar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En el tipo de cambio le comentamos que se adquiere a la compra en 17 pesos y a la venta en 18 pesos. Transportes Odell, la empresa líder de transportes en la región, presentó el tipo de cambio peso dólar. Bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy, miércoles 19 de junio del año 2024. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en esta región norte de Coahuila y el sur de Texas. Los saludamos como siempre con mucho gusto a mi compañera Simone Alvarado y un servidor, Francisco Niña. Así es, muy buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal, muy buenas tardes a la audiencia, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Vamos a ir a una entrevista con un enlace con nuestro amigo Francisco Contreras Obregón, quien ya se encuentra ahí en el centro, en la comandancia de bomberos, en la Unidad de Protección Civil,
con las recomendaciones y los pormenores de esta tormenta tropical que ya se ha formado ahí en el Golfo de México y que pegaría ya en las próximas horas en la costa de Tamaulipas. Los bancos de nube nos van a alcanzar hasta acá, hasta el norte de Coahuila. Comandante Francisco Contreras, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Efectivamente, tenemos ya las bandas nubosas aproximadamente a 150 kilómetros al oriente de aquí de Piedras Negras y la aproximación sería estimado más o menos después de las 16 horas. Esas bandas nubosas que se generaron con la tormenta que ya el Centro Nacional de Huracanes de Miami le puso ya la tormenta, se estableció como Alberto. Tenemos lluvias importantes ya en Laredo, al sur de nuestra ciudad, en la región carbonífera. Tendremos también después de las 16 horas, ya tenemos en San Antonio, algo en Corpus Christi, y esas bandas nubosas son las que traen una extensión aproximadamente de 350 kilómetros y son las que nos estarían llegando tarde-noche y para las próximas 48 horas. ¿Cuáles son las recomendaciones, comandantes, a la población, la que va a estar en tránsito y también en sus hogares? Pues poner especial atención en las personas que vienen conduciendo las carreteras, que es una lluvia de ligera a moderada, algunas son intensas, se observan que son dispersas las intensas, las más fuertes, pero poner especial atención en adultos mayores, en los menores, en mascotas, inclusive, porque este tipo de lluvias que tenemos, estas bandas nubosas, van a ser prolongadas, no es diferente a los frentes fríos que con la humedad rompen, como la del 28 de mayo y 11 de junio que tuvimos tormentas severas, va a ser más prolongada, es del tipo temporal, y es decir, vamos a tener las lluvias permanentes durante tiempo prolongado. Ese pronóstico nos lo da el Servicio Meteorológico Nacional, tanto de México y de Estados Unidos, y inclusive tenemos también la interrupción de las escuelas de educación primaria, secundaria, inclusive preparatorias para el día de hoy en el turno vespertino y mañana también. Si no tiene mucho que salir a hacer alguna actividad, pues resguardarse en su casa y estar y mantenerse bien informados del comportamiento que se den con las lluvias, licenciado. Comandante, tenemos un estimado de las precipitaciones que pudieran darse en estos días, miércoles, jueves, parte de la madrugada del viernes. Sí, tenemos una estimación de 3 a 5 pulgadas, tanto el Servicio Meteorológico de Estados Unidos y de México se concuerda más o menos la estimación a nuestra área. En general son de 150 a 250 milímetros, pero a nuestra área se marca entre 3 y 5 pulgadas que pudiéramos tener. ¿Qué albergues dispone Protección Civil y Bomberos y en general lo que ha indicado la alcaldesa Norma Treviño en cuanto a las órdenes para apoyar a la población, comandante? Sí, una vez que se dio una conferencia de prensa el día de ayer y que se establecieron una reunión con los directores en la coordinación que se da con las policías municipales, estatal, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y las direcciones del municipio, y que se dio en los 15 municipios que conforman la región carbonífera y norte, todos tenemos de inicio un refugio temporal, todas las unidades municipales. La de nosotros no es la excepción aquí en Piedras Negras y se estableció la estación central de bomberos que se ubica aquí en Fausto Z. Martínez, 610 Colonia San Felipe, a un costado del auditorio Santiago B. González. En cuanto a los sectores que van a estar en alerta, que pueden tener algún aumento del nivel de agua por lo que cae en las partes altas, ¿ahí qué le recomienda, comandante? También en el tema de los arroyos, el Tornillo, el Primavera, el Soldado. Vamos a estar muy pendientes de los cierres, sobre todo del monitoreo del Soldado, del Tornillo, que pues se convierte en la en calle Periodistas, y qué decir del Primavera, que nos divide, si se carga mucho en la ciudad en dos, tendremos que utilizar el libramiento. Vamos a estar difundiendo los posibles cierres y bueno, las áreas más bajas que sabemos nosotros que localmente, si nos llueve de manera intensa, se pueden acumular importantes
pudiéramos tener algunas inundaciones o acumulación de agua. El centro de la ciudad, la Roma, la González, las Haciendas, el Edén, las Argentinas, y algo de en las colonias de periodistas, en la Bravo, tenemos también luego alguna acumulación, que decir, de los puentes, y estaremos pues pendientes de ello, ¿no? De que pudiéramos trasladarlos aquí al refugio temporal, licenciado. Pues muchas gracias, ahí están todas las recomendaciones por parte de Protección Civil y Bomberos, de la alcaldesa Norma Treviño, en estas instrucciones de después de la reunión ayer con los tres niveles de gobierno. Gracias, comandante Francisco Contreras Obregón, de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras. A la orden, licenciado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí están las recomendaciones, y bueno, y tener, estar siempre presente, también guardar sus documentos importantes en una bolsa de plástico sellada para evitar cualquier situación de riesgo de daños. Sí, y rescatar lo que comentaba el comandante, la importancia de seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades. De pronto fluye la información y esto puede generar más preocupación en la población. Es importante seguir las fuentes oficiales. Y si usted conduce por la noche y no ve el nivel del agua y ya la banqueta está cubierta, mejor no meta su vehículo porque sí puede ser arrastrado. Un nivel de 30 centímetros de corriente, con corriente puede arrastrar su vehículo. Hay varios lugares que tienen plumas viales, respételas también, no se arriesgue. Sí. Vamos a ir un corte y regresamos, no le cambie, está en su edición vespertina de Telezócalo. Fue una sobredosis de fentanilo, no pudimos hacer nada. ¡Corte! Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues. Gobierno de México. Mi hija es sorda, solicité un implante. En el momento no me lo podían otorgar, ya que es muy costoso. Soy Pedro Rojas, una persona ciega. En el 2021, un grupo de personas invadió las guías podotáctiles dentro del sistema de transporte colectivo Metro. Recibimos asesoría legal gratuita. La justicia federal nos protegió. Camila recibió su procesado. Gracias a un juez federal, pudimos disfrutar de un derecho pleno, la accesibilidad. Tu voz, tu historia, tu justicia. Consejo de la Judicatura Federal. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Tenemos sedanes, hatchbacks, off-roads, convertibles, minivans, deportivos, pick-ups. ¿Por qué es tan difícil elegir? Si buscas una opción atractiva y confiable, la encuentras en Chevrolet. En el diseño de nuestros sedanes, en el gran espacio interior de nuestras SUVs y en la versatilidad y fuerza de nuestras pick-ups. ¿Por qué? Porque son Chevrolet. Buenas, ¿cuánto le ponemos? Que la roja. ¿Tiene? Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor. Va a agarrar carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. ¿Aquí nomás Allende? Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Yo quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Transportes Odel, la empresa líder de transporte en la región, pone a tu disposición la amplia gama de servicios que te ofrece, tanto para tu empresa como para tu comodidad. Somos la única empresa que agrupa todos los servicios de transporte. Te ofrecemos transporte de carga a todo México y la Unión Americana, transporte de materiales peligrosos a todo el país, transporte de personal y servicio ejecutivo, importaciones y exportaciones, renta de plataformas, más loboys y trailers, cajas de bodega y cajas para cruce de mercancía. Además, renta de autobuses para turismo y renta car. Todo esto y mucho más para que puedas movilizar lo que requieras. Somos Transportes Odel, la empresa líder en transportes a nivel nacional para ayudarte a estar siempre adelante. Transportes Odel.
Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, somos grandes, somos lobos, presenta. Y avanzamos con más información. En este momento nos enlazamos con Dariela Macías, que tiene información importante de Noticias Univisión 41 desde San Antonio, Texas. Gracias, esta es la información que se genera de este lado de la frontera. Una lamentable e increíble tragedia sucedió la tarde del martes en la ciudad de San Antonio. Un adolescente le disparó en la cabeza a su madre con una escopeta. Pero ¿qué más se sabe de este terrible hecho? Vamos con Antonio Guillén. Gracias, compañeros. Un hijo le quitó la vida a su madre. Usualmente los hijos protegen a sus madres. En este caso no fue así. Un jovencito disparó a su madre con una escopeta. El cuerpo de la víctima de este asesinato quedó tendido afuera de esta casa, en la cuadra 1500 de la calle Delgado. La policía cercó de inmediato esta escena criminal. El jefe de la policía, William McManus, dijo que el asesinato de esta mujer fue resultado de un caso de violencia doméstica entre madre e hijo. A juvenile family member shot the woman in the back. Un joven de la familia le disparó a la mujer por la espalda y el arma que usó fue una escopeta, dijo William McManus. Debido a que apenas empieza la investigación, las autoridades no pudieron discutir el por qué este joven le disparó a la mujer. I can't imagine what may have prompted that, but at any rate, the mother was shot by... No puedo aún imaginarme qué fue lo que pasó para que este joven le disparara a la mujer, pero la madre recibió un disparo en la cabeza, dijo McManus. Está la hija de ella, que su brother mató a su mamá. Para este vecino, lo que hizo el joven es simplemente impensable. No, pues tristeza, a mí, lo que un hijo matando a la mamá, no, a mí no importa que sea la mamá o cómo será, pero no se hace eso. Esta noche el adolescente se encuentra recluido en la cárcel juvenil del condado de Béjar. Yo soy Antonio Guillén, Univisión. Gracias, Antonio, y vuelvo con ustedes al estudio, Dariela Macías, Univisión. Y el sheriff del condado de Maverick inició un programa de protección a los rancheros de este condado, unos 50 propietarios de ranchos o establecimientos rurales en donde se instalarán placas para la identificación correcta de toda esta zona. Esto dentro de un plan para mejorar la seguridad en toda esta región con relación al fenómeno migratorio. Los más de 50 ranchos que existen en esta región del condado de Maverick ya podrán ser identificados plenamente por las autoridades de cualquier nivel, las cuales deberán actuar con mayor prontitud si es que son escenario de algún hecho criminal como la invasión de indocumentados, sustracción de ganado o de maquinaria. Y es que esta semana la administración del sheriff Thomas Marver recibió las placas con las cuales se va a identificar a las propiedades y a sus dueños como parte del programa de protección que inició a nivel regional el alguacil del condado Jim Wells, Danny Bueno, y del que participa su similar de Maverick. Y muchos policías, muchos agentes, o especialmente nosotros los deputies, no sabemos dónde están los ranchos, qué nombre es. Pues si vamos a poner aquí número 13, por ejemplo, si el rancho se llama Falcón, le ponemos por código número 13. Si hay una emergencia, el dispatch le habla a los deputies que hay una emergencia en el rancho 13, Falcón, y ellos van a saber dónde queda el número 13 y van a responder inmediatamente. Pero no más eso, sino también vamos a tener, ellos tienen sus vacas, caballos, vamos a tener los IDs, o las, ¿cómo dicen? Las huellas de los caballos, ¿verdad? Para saber si se sale un caballo, se anda perdido, tenemos la información de ese caballo, ¿verdad? Esto va a estar en la computadora. Los tractores tienen sus números, también van a estar en esta computadora, en este programa. Y si alguien se lo roba, vamos a saber dónde, si lo llamamos, de quién le pertenece ese tractor. Ya llegaron esas placas para tener la junta otra vez con los rancheros y hablar con ellos. Vamos a hablarle al sheriff Bueno que va para acá,
y nos ayude a hacer todos sus IDs de los animales, de los tractores y todo, para ponernos el sistema que tenemos allá en el valle y que estén protegidos, pues si se les pierde algo o hay una emergencia, respondemos más rápido. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Y en más información de Eagle Pass, hay una recomendación que hace la ciudad para la comunidad y es importante que se registren para recibir notificaciones de alertas ante emergencias. La ciudad de Eagle Pass consideró oportuno recordar a los residentes que viven dentro de sus límites como dentro del condado de Maverick para que registren sus números telefónicos en un programa a través del cual se les alerta sobre cualquier emergencia que ocurra o esté por ocurrir en la región. De acuerdo con Ronnie Rivera, el vocero municipal, las personas recibirán mensaje de texto para ser actualizadas sobre tal o cual situación de urgencia y lo que deben hacer para protegerse. Es un plan gratuito para ambas entidades, dijo. Donde nos deja mandar mensajes sobre cualquier emergencia, cualquier información que se le tiene que mandar a los residentes de Eagle Pass y del condado de Maverick. Este sistema es para registrarse es completamente gratis, HyperReach, ¿verdad? Y este sistema, hay diferentes maneras que se pueden registrar. Es completamente gratis. Cuando se registre, no le va a pedir datos personales, por decir, fecha de nacimiento. Es simplemente su número de teléfono y también, claro, su dirección donde tienen su hogar, ¿verdad? Y así nosotros, cuando va cualquier información que tenemos que mandarle al público, estamos usando este sistema. Como sabemos, las últimas dos semanas hemos tenido el clima que se cambia de drástico, ¿verdad? Tuvimos la tempestad, ¿verdad? Dos semanas seguido. So, el Centro de Operaciones de Emergencia ya está usando este sistema donde nos da, donde podemos mandarles la información al público. So, estamos haciendo un llamado que por favor se registren. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. 1:22 p.m. y le presentamos las siguientes informaciones en relación a los socorristas que dispondrá la Cruz Roja en Piedras Negras para atender la emergencia por la tormenta que se prevé para este día y los siguientes. Tras participar en la reunión convocada por el Comité de Protección Civil para coordinar las acciones de prevención y respuesta que se pudieran requerir durante la tormenta tropical que impactará el estado, el jefe de socorristas de Cruz Roja señaló que serán 25 elementos los que estarán atendiendo los llamados de emergencia que se pudieran presentar. Jesús Arriola informó que se cuenta con 11 paramédicos que están en la nómina de la institución y 15 voluntarios, los que estarían atendiendo los llamados de la ciudadanía relacionada con cualquier situación que se pudiera presentar con la tormenta. Mencionó que durante los días en que se pudieran presentar en Piedras Negras los efectos de la tormenta tropical, el personal y voluntarios estarán concentrados en su base para de ahí salir a atender los llamados en los que se les requiera. El jefe de socorristas de Cruz Roja señaló que los reportes se atenderán a través de los llamados que se reciban en el teléfono de emergencia 911, que es la instancia que se encarga de coordinar los llamados de traslados y de emergencias. Coordinándonos con lo que es Protección Civil y la Presidencia, nosotros estar ya en alerta en caso de que se llegue a presentar alguna contingencia, pues ya el personal ya está avisado y pues listo para en caso de participar en alguna situación. ¿Cuántos elementos estaría trabajando? Bueno, ahorita tenemos 15 elementos, lo que es voluntarios, y más los 11 que son remunerados que ya trabajan lo que es en Cruz Roja. ¿Serían qué tipo de acciones las que llevarían? Pues lo que es ayuda a la comunidad en cualquier situación que se presente, más que nada lo que es en situaciones de traslado, albergues, situaciones así, es lo que vamos a estar apoyando, y pues a la gente en lo que es la salud. ¿Ustedes estarían concentrados aquí en la base? Así es, nosotros vamos a estar concentrados en lo que es aquí en la base, se va a hacer el llamado a lo que es el personal activo que está, y pues de aquí vamos a salir en las unidades. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Y ahí están las recomendaciones también, el que la población esté atenta a estas disposiciones que tomarán las autoridades y los organismos como la Cruz Roja. Con esto nos vamos a la pausa y volvemos. Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, Somos Grandes, Somos Lobos, presentó. Y
El Senado de la República es un espacio para la construcción de consensos a través del diálogo y acuerdos. Prueba de ello es que durante la 64ª y 65ª legislaturas se aprobaron 1.166 asuntos. 72% se alcanzaron por unanimidad entre todos los partidos y solo 28% se concretaron por mayoría. Es decir, 7 de cada 10 reformas fueron acordadas por todos los grupos parlamentarios. Senado de la República. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico. Y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas. Un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones. Yo. Con mi INE. Participo. INE. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Rey, la marca de autos que está innovando en el diseño, tecnología y seguridad, tiene sorpresas en junio, mes del papá. Bonos desde 10 mil hasta 40 mil pesos, tasas especiales desde 0.0% a 24 meses sin comisión por apertura y un año de seguro gratis. Chirrey, la marca comprometida con la calidad. Visítanos. Con información de Igolpaz, cuando es la 1:33 PM, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Igolpaz ya prepara el presupuesto para el año fiscal siguiente, que inicia en octubre. Estiman utilizar $6 millones para este departamento, de acuerdo a la experiencia, los promedios que se han utilizado en emergencias, personal, tiempo extra y renovación de equipo del Departamento de Bomberos. Este deberá estar listo para el mes de agosto. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Igolpaz está preparando el presupuesto con el que va a trabajar el siguiente año fiscal y que deberá estar listo en agosto próximo para que en octubre entre en operación. Aunque todavía no lo formalizan, es posible que sean poco más de $6 millones, declaró el jefe de esa área, Manuel Melo. El presupuesto sería prácticamente igual al que se tuvo el año anterior, dijo, pero todavía faltan algunos detalles para que quede establecido. Posterior a que se tenga, se habrá de presentar a los miembros del concilio para que lo revisen y aprueben. El Departamento de Bomberos y de la Policía son dos de las áreas fundamentales para la comunidad y las que trabajan las 24 horas del día. La primera de las instancias lo es aún más porque abarca no solo los límites municipales, sino aquellas zonas que están dentro del condado de Maverick. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Y pasamos a información sobre los efectos que podría provocar el anuncio de esta tormenta para los siguientes días en la región norte de Coahuila y obviamente el estado de Nuevo León y Tamaulipas. Por parte de la Cámara Nacional de Comercio se descartan que se hayan presentado compras de pánico. Así lo señaló el presidente de este organismo, Héctor Rodríguez López. A diferencia de lo que se vive en municipios como Saltillo, donde en las últimas horas se han reportado las llamadas compras de pánico ante los efectos de la tormenta tropical Alberto, en Piedras Negras todo transcurre con normalidad. Así lo declaró Héctor Rodríguez López, quien comentó que por el momento el flujo de clientes a los centros comerciales es el normal, notando solo un leve aumento en la compra de agua embotellada producto de las elevadas temperaturas.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio estableció que en caso de que se llegue a presentar una demanda de alimentos y productos, los establecimientos cuentan con el abasto suficiente para responder a las necesidades. Indicó que en lo que habrá que estar atentos es en los efectos que la lluvia pudieran generar en el campo y que tanto afecten las cosechas de algunos de esos productos. Sí, mira, aquí afortunadamente no, yo creo que ha prevalecido la calma y la prudencia de la gente. Nosotros en los centros comerciales no hemos observado compras de pánico, excepto de lo que es de temporada, ¿verdad? Agua, algo de agua purificada, un poco más de lo normal, pero pues más que todo atribuible a la cuestión de las temperaturas. Y pues en general yo creo que el comercio está tranquilo en ese aspecto. No creo yo que haya problemas de abasto, que es algo importante, que es lo que nos pudiera perjudicar con obstrucción de vías de comunicación o algo. Hasta ahorita no se prevé nada en ese sentido. Sin embargo, pues sí, ya como tema aparte, pues es el tema de que este temporal que está afectando prácticamente a nivel nacional, pues sí va a afectar algunos productos del campo principalmente, reflejándose principalmente en dos aspectos, altos precios y baja calidad de algunos de ellos. Entonces, los centros comerciales preparados para lo que se pudiera venir, no de manera extraordinaria, pero sí a lo mejor un incremento. Sí, yo creo que tenemos suficiente stock para soportar un pico de venta fuera de lo normal. No veo yo ningún problema en ese sentido. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y Alejandro Ruiz, presidente del Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación de esta región norte de Coahuila, estimó que podría haber ausentismo hasta un 10% en la maquila en estos días miércoles por la noche y jueves principalmente en las empresas de aquí de la región y también de la región centro. Las empresas adheridas a Index Coahuila Norte ya se encuentran revisando sus protocolos de seguridad y acciones preventivas con respecto a lo que se pudiera generar producto de la tormenta tropical Alberto en Piedras Negras y la región. Alejandro Ruiz Rueda, presidente del organismo, dio a conocer lo anterior y señaló que en base a lo que cada maquiladora tiene establecido, se aplicarán sus medidas y de la misma manera se seguirán las instrucciones de las autoridades. Comentó que en lo que respecta al ausentismo que se pudiera generar por las lluvias, se estima que este pudiera ser de entre un 8 y 10%, cifra que es habitual cada que se presenta una contingencia. Lo primero que tenemos que hacer es, como sector maquilador, pues es seguir las instrucciones de Protección Civil, ¿no? Tenemos que estar pendiente de qué es lo que esté sucediendo en el transcurso de este día y del día de mañana, que va a ser cuando se supone que tengamos la mayor afectación. Existen varios protocolos en cada una de las empresas que se siguen. Entonces, pues las empresas van siguiendo esos protocolos para evitar cualquier tipo de situaciones, ¿no? ¿Prevén, ingeniero, como ha ocurrido en otras ocasiones, algún porcentaje de ausentismo producto de estas lluvias y que algunos sectores pues no se pueda circular? Sí, yo creo que vamos a tener un porcentaje de incremento de ausentismo. Sabemos que este tipo de situaciones meteorológicas pues causan estragos en la ciudad y en algunas personas pues les afecta. Entonces, esperemos que no sea así, esperemos que sea el menor posible, pero pues bueno, como cualquier otra situación, pues sabemos que podemos esperar eso. En ocasiones anteriores en los que se han presentado lluvias fuertes como la que están pronosticadas, ¿hasta cuánto llegan a manejar de ausentismo solamente por ese día o horas? Fíjate que hemos estado manejando entre el 8 y el... podríamos decir entre 8 y 10%. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En información policiaca, de 25 hasta 50 años de cárcel podría enfrentar Freddy, el joven que es señalado de estar involucrado en la desaparición y muerte de Nayeli, la chica que estuvo siendo buscada por sus familiares la semana pasada. Freddy N. fue detenido por el motivo de desaparición cometida por particulares previsto en la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Persona, que prevé una pena de 25 a 50 años con todas las agravantes. Esto por los hechos donde desapareció a Nayeli Alejandra Rodríguez. Sin embargo, falta por girarse otro mandamiento judicial por el feminicidio. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que el viernes se llevará a cabo la audiencia inicial. En relación precisamente a una carpeta de investigación que inició, en este caso, la Fiscalía Especializada de Desaparición de Personas,
En ese sentido, pues el día lunes se lleva a cabo la audiencia de formulación de imputación, en la cual bajo, como se ha establecido ya, se formula la imputación por los delitos de desaparición cometida por particulares y ocultamiento. Estos al menos ilícitos previstos en una ley especial, que es la, la ley de, general en materia de desaparición de, forzada de personas. Se destaca que esta audiencia, por estrategia de la defensa, solicitó la duplicidad del término constitucional para continuar el día viernes 10, a las 10 de, la mañana. En esta audiencia, pues se continuará con el debate de lo que es la exposición de los datos de prueba y la argumentación para la solicitud de la vinculación a proceso. Recordemos que esta audiencia deriva sobre la desaparición, en este caso, de la denuncia que se formulara por una por la desaparición de una persona del sexo femenino, y que dentro de los hallazgos sí es importante esta se continúa con esta investigación en relación a concluir en el contexto de la identidad de esta persona, causas de muerte derivado de un estudio multidisciplinario, para en su momento también en coordinación con otra área especializada, pues llevar a cabo formulación incluso por, otros delitos en, relación al concurso de delitos. ¿Sin prejuzgar la pena que alcanzaría ese delito en ese sentido? Bueno, al menos ahorita la pena contemplada en lo que es la desaparición de persona por particular lo es hasta por de 25 a 50 años, que es lo que la maneja esta ley. Ellos sin perjuicio, ¿verdad?, de establecer de acuerdo a la, punibilidad del concurso real de delitos, que tiene que ver con el ocultamiento, incluso con que pudiera alcanzar también algún otro delito del, fuero común. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Mire, Darío N., un menor de edad pandillero de la colonia La Laja, que había agredido de un peligroso, una peligrosa puñalada a un joven en la colonia, está mencionada en la calle Laureano Flores, ya fue detenido, enfrenta cargos de tentativa de homicidio. La Fiscalía del Estado ya lo ubicó y logró su arresto. El menor Darío N., fue detenido por elementos de la Policía de Investigación Criminal al existir un mandamiento judicial por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida calificadas con ventaja. Esto por la lesión que infirió en el cuello a Rivaldo Sauceda Martínez, de 20 años, en hechos ocurridos el 10 de mayo en la calle Laureano Flores, en la Hacienda La Laja, y donde faltan por detener al hermano de Darío y otro sujeto más conocido como Enrique. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, da a conocer que se llevó a cabo la audiencia inicial. Sí, el día de hoy está programada una audiencia inicial, ello pues derivado de hechos sobre lesiones que ponen en peligro la vida, sobre un evento que se registrara en semanas atrás en, la Hacienda La Laja, en donde resultara precisamente una persona del sexo masculino lesionado por, un arma blanca. Ello pues el agente especializado del área de adolescentes en coordinación con el área de litigación llevó a cabo la integración de esta carpeta de investigación y una vez que se advirtió precisamente que la persona responsable contaba con 17 años de edad, es el área especializada de adolescentes quien lleva a cabo esta audiencia, en la cual se lleva a cabo también la formulación de imputación. ¿Personas más involucradas en este caso, Luis Valencia? Bueno, de la denuncia se desprende que al menos participaron o al menos en grado de complicidad algunas otras personas, de las que también se pudiera advertir que también son menores de edad. ¿Las otras personas aún siguen sin ser detenidas, ¿no? Sí, bueno, es parte de la investigación que se continúa para esclarecer en cuanto a la probable participación de otros menores. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y con esta información nos vamos a ir a la última pausa, pero antes le tenemos una recomendación con Gaby Galito. Conagás te recomienda.
Revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías. Revisar que las tuberías estén en buen estado. Revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada 3 años. En Conagás contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 78-200-85. El gas más seguro es el gas natural. Conagás. Mi raza de Piedras Negras, nos vemos este 13 de julio en el Río Grande Country Club, ahí en Piedras Negras, su amigo Hernán el Potro. Vamos a pasar una noche bien, bien llena de risas, llena de carcajadas, no se lo pueden perder, su amigo Hernán el Potro. 13 de julio, grábense y ahí nos vemos. En Maternidad La Piedad, todo mundo es bienvenido. Paquetes al alcance de tu presupuesto. Siempre a tu lado, uy, siempre en ese gran momento, esperando lo que Dios te regaló. Una gota de ayuda con Simas hará la diferencia a la hora de pagar tu recibo. Lo que gustes puede ser tu donativo. Lo que dones y agradeces es una gran aportación. Y todos juntos, apoyar su educación. Una gota de ayuda con Simas hará la diferencia. Una gota de ayuda con Simas. Gasolinera G500 La Funeraria. Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost, formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor. Dale a tu auto el combustible que se merece. Tu motor notará la diferencia. Estamos ubicados en Galeana 505 Sur, en la zona centro. Gasolinera G500 La Funeraria. Échale con confianza. Nosotros. La vinculación con las empresas es muy importante, ya que nos permite desarrollar proyectos afín a nuestra carrera. Yo estudio tecnologías de la información. Yo mantenimiento industrial. Yo desarrollo negocios. Y yo procesos industriales. Y yo logística. Y yo mecatrónica. Y todas son afines al sector empresarial. ¡Transformamos tu futuro! En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Peugeot. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. ANSA, pasión que te mueve. Estamos de regreso en una tarde de 49 minutos, 31 grados la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información. Mira, la PRONIFE ya integra una investigación luego de que una menor de 4 años fue localizada en la calle sola y al ser llevada al hospital, ya que presentaba algunas molestias, se detectó que la niña estaba bajo los influjos de alguna droga, se detectó que había consumido cristal. La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia ya lleva a cabo la integración de una carpeta de investigación por la intoxicación de la menor de 4 años de edad, que fue localizada vagando en la vía de Fuente el pasado fin de semana. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, da a conocer la información. Sí, bueno, la Fiscalía inició una carpeta de investigación por estos hechos que se registraron en relación a una menor de 4 años, en las cuales pues bajo certificados médicos y el reporte que se genera por parte del hospital, esta menor presentaba un grado de intoxicación por algún tipo de estupefacientes. En relación a ello, pues como parte de la fiscalía, se lleva a cabo la investigación para determinar si esta situación es una cuestión accidental o es meramente por una omisión de cuidados por parte de los padres. Y en relación a ello, pues actúan en coordinación el área de PRONIF para llevar a cabo el esclarecimiento de estos hechos. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Pasamos a otro tema. A través del módulo de atención ciudadana del INE se llevará
el módulo itinerante estará en estos próximos días en el Mirador de Villas del Carmen, de acuerdo a lo que ha confirmado Perla Yadira Reina, vocal del Registro Federal de Electores. La vocal del Registro Federal de Electores en el primer distrito, Perla Yadira Reina Niño, informó que a partir de este miércoles y hasta el 26 de junio, el módulo itinerante permanecerá en el Centro Comercial Mirador Villas para atender todo tipo de trámite relacionado con la credencial de votar. Indicó que personal de esa dependencia estará atendiendo las solicitudes de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde durante el mencionado periodo, con excepción del sábado 22 y domingo 23. Señaló que si bien la operación del módulo itinerante en mencionado centro comercial es para acercar los trámites a residentes de los sectores Acoros, Villas del Carmen, Cumbres y otros, ese servicio puede ser aprovechado por ciudadanos que vivan en cualquier colonia de Piedras Negras e incluso de otros municipios. La licenciada Reina Niño declaró que en este módulo se podrán realizar trámites sin cita, como inscripción al padrón, cambio de domicilio, reincorporaciones, cambio de datos personales o de dirección. Mencionó que posteriormente el módulo móvil regresará a ese centro comercial para complementar los servicios, ya que será ahí mismo donde se entregará la credencial a quien la haya solicitado. Empezamos con todo tipo de trámite, ellos van a estar aquí a partir de hoy y hasta el día 26, excepto sábado y domingo y mañana por lo que pueda acontecer con lo del clima, ¿verdad? Pero aquí van a estar para darle la atención. ¿En qué horario van a estar? Van a estar de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora, estos trámites no son privativos para los residentes de ese sector, para cualquier colonia de Piedras Negras. Es correcto, todos pueden venir aquí, no hay problema, ellos se manejan incluso sin cita, entonces pueden venir y les damos la atención debida. Es únicamente para hacer el trámite, no para recoger credencial. También, bueno, ahorita como van a iniciar ellos aquí en esta sede nos funcionó mucho en la campaña anual intensa, por eso se refirió este lugar, este espacio, para que nuevamente ellos proyectaran la atención a la ciudadanía de todo este sector, porque está un poquito alejado del módulo que tenemos ahí por Aurrera. Una vez que hacen su trámite, se les indica la fecha en la que tienen que regresar y ya sería posteriores fechas y vienen a recoger esa credencial de elector aquí mismo. ¿Pueden venir de otros municipios también? Sí, es correcto, pueden venir y se les atiende. Cuando mencionan todo tipo de trámites, ¿a qué se refiere? Pueden hacer inscripción, cambio de domicilio, reincorporaciones, correcciones de datos personales y de dirección. O sea que ahorita ya está abierto para todo público, todo tipo de trámite. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Tenía una información que se acaba de generar hace unos minutos ahí en el fraccionamiento Rancho Los Compadres. Un sujeto que acudía a visitar a un amigo ahí en este sector al sur de la ciudad recibió una bala perdida al bajarse de su vehículo, según la información que ha trascendido. Una persona ingresó al hospital Salvador Chavarría esta media tarde después de que resultara lesionado por una bala perdida cuando llegaba a la colonia Rancho Los Compadres. El lesionado fue identificado como Rafael Gutiérrez García, de 38 años, quien ingresó al hospital Salvador Chavarría por la herida que presentaba. La persona indicó que llegó a visitar a su amigo en dicha colonia y al bajarse de su auto solo sintió un golpe en la rodilla derecha. Fue cuando se dio cuenta que había recibido un disparo producido por arma de fuego, por lo que se trasladó de inmediato al Hospital Chavarría, ubicado a escasos 200 metros de este lugar. En el nosocomio fue atendido en el área de urgencias y el doctor de guardia indicó que presentaba una lesión producida por arma de fuego que no ponía en riesgo su vida. La lesión era leve, de acuerdo al dictamen médico que se le practicó ahí en el nosocomio. De todas formas, la Fiscalía va a investigar esta situación. Hubo una movilización también por parte de la Policía Estatal para verificar qué es lo que había ocurrido ahí en el Rancho Los Compadres. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya es la 1:55 y la temperatura en Piedras Negras en estos momentos es de los 31 grados Celsius, 87 grados Fahrenheit. Espero que estén pasando una excelente tarde el día de hoy, miércoles, ya mitad de semana, y es un gusto estar con ustedes para compartir las temperaturas que vamos a tener el día de hoy y durante la semana. Por si tiene planes o los quiere realizar, tenga en cuenta todos estos pronósticos del tiempo. El día de hoy tendremos un cielo nublado, altas
ráfagas de viento hasta los 40 kilómetros por hora. Todo esto con una temperatura máxima de los 31 grados Celsius. Y las probabilidades de lluvia de un 60%. Cabe mencionar que ya empezó a llover en algunas zonas de Piedras Negras, pero las probabilidades de lluvia van a ir en aumento hasta las 4 de la tarde en adelante. Y para la noche continuamos con un cielo nublado, una temperatura mínima de los 23 grados Celsius, un ascenso en las ráfagas de viento hasta los 45 kilómetros por hora, y las probabilidades de lluvia también van en aumento con un 90%. En la área de Piedras Negras, Acuña, Eagle Pass y del Río, las probabilidades de lluvia van a ser más altas durante esta noche y la madrugada. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Prepárese porque continuamos con probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica altas el día jueves con un 90%, una temperatura máxima de los 30 grados Celsius, 23 como mínima, y las ráfagas de viento en descenso hasta los 30 kilómetros por hora. Y este viernes, fin de semana, también con un cielo nublado y probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica con un 50%, una temperatura máxima de los 31 grados Celsius, 22 como mínima, y las ráfagas de viento nuevamente en descenso hasta los 15 kilómetros por hora. El día sábado también con probabilidades de lluvia, pero ya en descenso, con un 20%, una temperatura máxima de los 32 grados Celsius, 23 como mínima, y las ráfagas de viento nuevamente en descenso hasta los 10 kilómetros por hora. El día domingo continuamos con probabilidades de lluvia de un 30%, un cielo nublado con una temperatura máxima de los 33 grados Celsius, 24 como mínima, y las ráfagas de viento ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. Y este lunes, inicio de semana, regresamos también con probabilidades de lluvia de un 20%, un cielo nublado con altas temperaturas, 34 grados Celsius como máxima, 24 como mínima, y las ráfagas de viento ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. Recuerde que a pesar de tener un cielo nublado y probabilidades de lluvia, es muy importante el uso del bloqueador solar y la hidratación. También tome sus precauciones con estas probabilidades de lluvia, cargando con su paraguas, botas de lluvia, manteniéndose informado con las autoridades y tomando precauciones con las inundaciones por las calles. Esto es todo en el pronóstico del tiempo. Yo los invito a que sigan viendo nuestra programación. Pasamos del otro lado del estudio y yo les deseo que tengan un excelente miércoles. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Es así como llegamos a la parte final de esta noticia de Telezócalo vespertino de hoy miércoles. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy buenas tardes. Muy buenas tardes y buen provecho. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.